Sadi Sangye Shintu Minte Uwaji Roku Nam Tashin La Chubash Hidam Guru Rana Mandana Kamniya Dayami. Este es el camino que hay que seguir para analizarlo. Como no es de no existe por su propio lado, como no es por su propio lado, entonces quiere decir que es de originación dependiente. Es decir, cuando nosotros entendemos la originación dependiente, entendemos por qué no existe por su propio lado. Y cuando entendemos que no existe por su propio lado, entendemos no existe por su propio lado porque es de originación dependiente. Muy bueno pensarlo relacionando estos dos, viendo cómo el existir por su propio lado es lo opuesto a existir por originación dependiente. Si existiera, si fuera por su propio lado, entonces no podría ser de originación dependiente. Y si es de originación dependiente, entonces no puede existir por su propio lado, porque son contradictorios. En el momento en que nosotros vemos que no existe por su propio lado, quiere decir que no existe por su propio lado porque depende de causas y condiciones, depende de otros fenómenos, por lo tanto, es de originación dependiente. Y como es de originación dependiente porque depende de otros, entonces no puede existir por sí mismo, por su propio lado. Y es, hay que pensar relacionándolo estos dos, y con ello pues esta presentación también se está relacionando con las dos verdades, que son las dos alas del pájaro para volar. Cuando estamos hablando de la verdad convencional, del aspecto convencional, es darnos cuenta, no estamos hablando de la verdad última, sino lo convencional, que quiere decir que surge en dependencia al conjunto de partes y causas y condiciones que dan lugar a ese objeto. Es decir, hay muchas causas, muchas condiciones que se presentan que dan lugar a ese objeto, que originan ese objeto, que dan forma a ese objeto. Y ni siquiera estamos hablando de una causa solita, ni tampoco de una condición solita, sino son muchas causas y
muchas condiciones que se juntan y dan origen a ese fenómeno. Por ejemplo, cuando tenemos un cubo de agua, un cubo de agua no se llena con una gotita de agua, ni con dos gotitas de agua, ni con tres gotitas de agua llenamos el cubo. Tiene que haber muchas, muchas, muchas gotitas de agua que lleguen a llenar el cubo. Pues lo mismo, no surge por una causa o por una sola condición, sino son muchas causas, condiciones, muchos elementos que se juntan que dan lugar a ese fenómeno. Es, por ejemplo, una chica o un chico que se saca el premio por ser súper más guapo o más guapa. Entonces, será el súper más guapa, pero no todos la perciben igual. Dependiendo de cada uno, de su karma que lleva y también de su propio pensamiento que va condicionado por todo su karma, sus acciones, todo eso va a tener una percepción diferente. No todos vamos a ver a esa persona como la super guapa. Algunos van a decir, esa nariz es que no me gusta, o esos ojos no son los más bonitos, o el pelo, no me gusta cómo tiene el pelo. Entonces, no podrá ser para la mayoría la más guapa o más guapo, pero no quiere decir que todos van a tener exactamente la misma percepción de esa persona. Precisamente porque esa persona no existe por su propio lado. Por eso no la podemos percibir exactamente igual. Y no podemos decir todos que es súper guapísima. Porque a algunos no les gustará un aspecto, otros dirán, bueno, está bien, pero no es para tanto. Entonces, si ese chico o esa chica existieran por su propio lado, es decir, que no dependieran de causas y condiciones que se juntan, entonces todos tendríamos que tener exactamente la misma percepción de esa persona. Pero sabemos que cada uno somos diferentes y que cada uno tiene una visión diferente y unas preferencias diferentes. Cada uno de nosotros tiene sus propios pensamientos, sus propias preferencias, y hay muchas diferencias. Para algunos puede ser, si te pones eso te va a quedar precioso, ¿no? Muy bien. Para otros van a decir, pues no es para tanto, no se ve bien. Algunos van a decir, no, si te pones el pelo así te queda muy bien. Otros dirán, no, el pelo así es que no me gusta. Algunos dirán, un vestido de ese color, bien. Otros, no, no tenemos la misma percepción. Porque tenemos diferentes pensamientos, diferentes percepciones. Entonces, para algunos se puede ver muy, muy guapo o guapa, y para otros no se ve tan guapo ni tan guapa. Precisamente porque todo es interdependiente. Si realmente existiera por su propio lado, entonces todos tendríamos exactamente la misma percepción, la misma, verlo exactamente igual, todos verlo exactamente precioso, guapo o guapa. No habría diferencia.
Es como, por ejemplo, en una casa donde viven tres personas. Una de ellas tiene mucho miedo porque dice, no puedo estar aquí, escucho un ruido, me gritan por las noches, empiezo a sudar, no puedo dormir, me despierto, tengo miedo, no está a gusto. Las otras dos personas, pues no les pasa nada, están perfectamente bien, no entienden por qué le tiene tanto miedo, no hace tanto ruido, no les molesta, no, pero la otra persona es que no puede estar en esa casa, le molesta todo, no puede dormir, suda por las noches, no puede. El hecho de que unos pueda estar perfectamente bien en esa casa y no les molesta nada, es debido también a su karma que han acumulado. Y si otra persona no puede, tiene mucho miedo, también es debido a su propio karma. Entonces, debido a nuestro karma que hemos acumulado, tenemos diferentes percepciones. Por ejemplo, todos nosotros, debido al poder de nuestro karma, todas las acciones que hemos acumulado, pues tenemos una percepción diferente. Algunos durante los sueños pues tienen un miedo terrible, un terror, unas pesadillas muy muy malas, no la pasan bien. A otros no les pasa nada durante los sueños, ni siquiera se acuerdan. Y todo esto es porque depende de nuestro propio karma, de nuestras propias acciones. Entonces toda la percepción que tenemos nosotros está también relacionada al karma que nosotros hayamos acumulado. Por el poder de nuestro karma tenemos una percepción diferente. Entonces, si fuera por sí mismo, entonces todos tendríamos exactamente la misma percepción. Pero algunos lo ven bueno, algunos lo ven feo, porque tenemos diferente percepción, y esa diferente percepción que tenemos es debido a nuestro karma. Por el poder de nuestro karma tenemos diferentes percepciones de las cosas, unas cosas bonitas y otras feas. Por otro ejemplo, cuando nosotros sabemos que existen los infiernos donde se experimenta muchísimo sufrimiento, esto es seguro, existen. Los reinos inferiores existen y se experimenta un intenso sufrimiento.
pero no todos caemos ahí. No todos, después de la muerte, nos vamos directito a los infiernos. Unos sí se van y otros no. Y eso depende de nuestro karma. Si hemos acumulado acciones negativas y renaceremos, eso trae como consecuencia renacer en los reinos inferiores y experimentar mucho sufrimiento. Pero algunos en esta vida, en vidas anteriores, han acumulado muchas acciones virtuosas que por eso los lleva a renacer en lugares muy afortunados. Entonces no es por algo que exista por sí mismo, sino es debido a las causas, condiciones que nos llevan a unos a renacer en los infiernos y a otros en renacer en lugares afortunados. Pero que esos reinos existen y que existe ese sufrimiento, existe. Ahora, depende del tipo de acción que hayamos acumulado lo que nos lleva a renacer ahí o no. De hecho, dentro de los reinos inferiores no solo están los infiernos, también están los espíritus hambrientos, están también los animales. Podemos renacer ahí, existen esos reinos. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de acción negativa que nosotros hayamos acumulado, renacemos ahí o no. Y una vez también en esos renacimientos desafortunados, no todos experimentan exactamente el mismo sufrimiento. También dependiendo de nuestro karma, experimentamos diferente, unos más intensos, unos menos, unos más de hambre, otros de ignorancia, por animal, no sé, experimentan diferentes tipos de sufrimiento. No todos experimentamos exactamente el mismo. Incluso seres como los budas y bodhisattvas, que ellos que no tienen, ni siquiera tienen miedo ni terror a los reinos inferiores, y si por algo van a esos lugares desafortunados, ni siquiera experimentan los sufrimientos intensos de esos reinos. ¿Por qué? Debido también a sus propias acciones virtuosas, no pueden experimentar esos tormentos. Entonces, todo esto es para marcarnos cómo todo depende de las causas y condiciones. Dependiendo de nuestras acciones, experimentaremos un tipo de sufrimiento o no. ¿Quieren preguntar algo? A lo mejor si preguntan, queda algún punto más claro. Ya. Durante la meditación equilibrada, eso que no se olvide. Nan papa tanda di papa ra papa na wan tan ne su nang xin tung ra chi pa ra ane di papa ka re sa papa se no tong bon ni ki tong u sun do to chang ni do ba tong bon ni ki tong u sun do to jian ba ko ro tong bon ni ki tong u sun do to yin za ani ko se u xiu ji na wan na xin ta ga ran yu bu na xin na ngi yo ri me wi ji na ngi yo ma ri 유분은 Los seres arias son los seres que tienen la percepción directa de la vacuidad. Ellos tienen el logro de la vacuidad, la realización de la vacuidad. Entonces, como tienen la realización de la vacuidad, son capaces de ver de forma directa la vacuidad. Y por lo tanto, su percepción va de acuerdo al modo en que realmente existen. Mm-hmm.
Hablamos de la verdad última. Entonces, la verdad última se refiere a percibir el modo real en que existen. Entonces, ¿quiénes perciben la realidad? ¿Quiénes tienen esa percepción de acuerdo al modo en que realmente existen? Pues los seres arias, porque los seres arias son los que tienen una visión directa de la vacuidad. Entonces, lo que ellos perciben va de acuerdo al modo real en que existen. Por eso se le llama en tibetano es tön tam denpa. Tön, que se refiere al significado, tam significado puro, denpa verdad. Están viendo la verdad, están viéndola de forma pura, real. El significado real de que de su percepción va exactamente de acuerdo al modo en que existen. Por eso se llama verdad. Lo que ellos están percibiendo es la verdad. Ellos están percibiendo el modo en que existen los fenómenos. Por eso se les llama seres arias. Podría citar Ya. antes que hemos estado hablando de los siete puntos de causa-efecto, los cuatro poderes oponentes. Si nos puede citar. Danda di dane ale min ya botra min do gyungyen dumba gyungyen dumba gyungyen dumba tis dumra ane tis labro che surunansa surunansa ane di topshira ane topshi suimpa tis resen naronansa ta topshi de sana ta pe na thangu de ani kanje tenji topsaya de ani kamru che erwa ani semgi che kamru da semgi che ya de tenji top ri ta tenji top kamru da semgi de che ani ta susu ngema kanje ngeba da ta kanje nundu che sha ma ngu hiu ji yo ta che ni susu pe ngeba hiu ji yo da ta che che ani di che de ta di yo ma ri sam je sim ri ya ani di kanje gyönan di yo ma ri sam je ta long ngu sim ge ya di ta namba sun jin be namba sun jin be dobre ta chugune nge dogja nondu to to pe ta nyonyon ji ma do ji chunan san me ge ba tama pe nondu chune nyonyon ma do ta mangu tin de mi ji go sam ba ti ta ti re ka so nyeba le lan do ba do nyeba le lan do ba do ta denje chije ta nge tin de mi ji go sam pe sam da je ya di ba ya na pe na ta ti re ka so pena tama nye dar bi tingi yuna ba bet kal nima ji li ya za ni ma de mi je xia tu me na nye ma yi na ta du sum xi ze tingi yuna ani du ji ze ji ma do ji ma de mi che je ta nu ru da ya ru chu na ni pe za wa ni ne ma de ya ru ani cha da ta nye ba kha ri yi ne su su ji ya nye ba de pe xia tu ya de ne yi ne pe de pa xia ta ne su de mi ji go san za ni xia tu ya ji me yi ne ani tāng ngēmā mānggū chīgī yu nā tīng ngō rū tāng rūwa ngēmā jīgō chīmū tīndē chīgī yu nā tīng chō rū tāng wō tīndē chāyī tē tāng kāng chē ngēwā lān dō bā sāyā tī nā pā sūyī jīmbā ngē tīndē chāyī tīndī yō mā rī sām chē tā nā pā sūyī jīmbā chē jī yō mā rī sām chē tā lō ngō jī chē chūgū nē ngē tā tīndē mī chē gō sām chē nā kāng chē dōm sīm jī chē āni tā tī tā yā tā pī lā āni sū sū chē kāng chē doji senpa che ya dang, ani che khari ina ta lu ki cha che ya dang, nga ki goni chi su nga tinte chan ya dang, cha che ya dang, wata khari ina gewe cha waji che ya di, di nginpo gundu jo yo dop se, dop hi, tenki dop che, nabar sui jinpe dop che, nyeba le lan dobe dop che, nginpo gundu jo yo dop che, dop hi wo di. Los cuatro poderes oponentes, primero es el de la base, es cuando tomamos refugio y generamos la mente de la bodhicitta. Es en nosotros hemos cometido una acción negativa y esa acción negativa ha sido dirigida hacia los seres o hacia las tres joyas, y por eso la base es la toma de refugio y la generación de la mente de la bodhicitta. Ese es el primer poder oponente. El refugio y bodhicitta. El segundo poder oponente es cuando nosotros reconocemos
que nos hemos equivocado, reconocemos que hemos cometido una acción negativa y nos arrepentimos de haberla cometido. La hemos cometido y me arrepiento de haberla cometido. Sé que estuvo mal, sé que es un error, y ese es el poder del arrepentimiento. Luego, cuando tú cometes una acción negativa, el tercer poder oponente es el poder de la determinación de no volver a cometer esa acción negativa. Es decir, he cometido esta acción, es una acción negativa, me va a traer sufrimiento y por eso ya no quiero volver a cometerla. Lo mejor sería determinarnos como prometer no volver a cometer esa acción negativa jamás. Pero también hay que ser realistas, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo, entonces puedes poner un límite de tiempo. Bueno, durante este año no lo voy a hacer, durante este mes o el día de hoy no voy a volver a cometer esa acción negativa. Es como, por ejemplo, el cigarro. Cuando tú sabes que el cigarro te hace daño, sabes que no está bien fumar, entonces dices, bueno, pues según tu capacidad pones tu determinación. Si eres capaz de dejar de fumar por completo, entonces dices, ya, desde ahora en adelante no voy a volver a coger un cigarro, ya no voy a volver a fumar. Ahora, si sabes que no eres capaz de hacerlo para no romper con tu promesa, entonces te pones límites de tiempo que sean más realistas para ti, que tú sepas que puedes cumplir. Bueno, pues el día de hoy no voy a fumar, hoy no voy a fumar nada. Y el siguiente día, pues un poquito menos. Sé que he fumado mucho, ahora quiero ir de menos a menos a menos. Entonces puedes decir, bueno, dependiendo, si puedes dejar de fumar por completo, o puedes decir, bueno, por lo menos estos días no voy a fumar, o por lo menos si antes fumaba mucho, ahora voy a fumar menos cigarros. Igual que el alcohol. Hay algunos que pueden decir, ya no voy a tomar alcohol, nada de alcohol. Hay otros que dicen, bueno, pues es que no puedo, pero por lo menos voy a hacer un esfuerzo porque sea menos ese alcohol. Entonces es igual, cuando uno comete una acción negativa, lo mejor sería no determinarse, prometer no volver a cometer esa acción negativa. Si no se cree capaz de hacerlo, dice, bueno, por lo menos durante este tiempo me voy a asegurar de no volver a cometer esa acción negativa. Este poder de la determinación es muy importante para asegurarnos no seguir cayendo en esa acción negativa. Y por último, es el poder del antídoto, que cuando nosotros estamos purificando, cuando recitamos, hacemos la práctica de Barrasattva, o cuando hacemos postraciones, o cuando recitamos un mantra, cualquier acción virtuosa puede servir como antídoto para purificar nuestras acciones negativas.
Los cuatro poderes oponentes. Bueno, primero el poder de la base es la toma de refugio y generalmente la bodichita. Tomamos refugio porque sabemos que es en las tres joyas donde nosotros encontramos esa protección, ese refugio. Son nuestros objetos de refugio. Y pensamos en que toda esta asamblea de budas, bodhisattvas, todos ellos, enfrente de todos ellos a los que nosotros estamos tomando refugio, están enfrente de nosotros y confesamos todo lo que hemos hecho. Reconocemos que no podemos ocultarles nada, que nos ven en todo momento y que enfrente de ellos reconocemos que hemos acumulado muchas acciones negativas. En vidas anteriores hemos acumulado muchas acciones negativas. Ahora, a lo mejor no nos acordamos de todas las cosas malas que hemos hecho, pero seguro que las hemos cometido y hemos cometido acciones muy 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 negativas. Aunque ahora no me acuerde, seguro que la he cometido, como he tenido tantas vidas, en alguna de ellas he cometido acciones muy negativas. Entonces, pues enfrente de los budas reconozco todas estas acciones negativas. Sé que estas acciones negativas solo traen como consecuencia mucho sufrimiento. Va a experimentar problemas, dificultades, entonces me arrepiento. Y ese es el segundo poder, arrepentirme de haber cometido esas acciones negativas. Porque esas acciones negativas solo me van a traer más sufrimiento. Y me arrepiento porque yo no quiero seguir sufriendo, pero parece que estoy acumulando más causas para seguir sufriendo. Entonces te arrepientes de haber creado acciones negativas. Luego es la determinación de si ya no he cometido acciones negativas, me arrepiento de haberlas cometido y no quiero volver a caer en esas acciones negativas. Entonces te determinas a decir, no vuelvo, puedes incluso decir, no vuelvo jamás a volver a cometer esta acción negativa. O decir, por lo menos, si la digo, si la hago constantemente durante el día, bueno, por lo menos voy a hacerla menos. O por lo menos durante estos días no la voy a cometer y voy a tratar de que estar más atento para no volver a caer en esa acción negativa. Es determinarte a no volver a hacerlo. Si antes hacías muchos, pues que ahora cada vez sean menos. Y el poder del antídoto es lo que realmente está purificando esa acción negativa. Es cuando, por ejemplo, tomamos refugio, cuando recitamos el mantra de Om Mani Padme Hum, cuando hacemos la práctica de Varasattva o cuando meditamos en vacuidad. Todo esto sirve como antídoto para eliminar esas acciones negativas. En el caso de la vacuidad, ya lo hemos mencionado, el meditar en la vacuidad es muy buen antídoto para purificar nuestras acciones negativas. Meditar en la vacuidad significa darnos cuenta que todo se origina de forma dependiente y que nada existe por su propio lado, por sí mismo, incluso las acciones negativas. Las acciones negativas se originan dependiendo de muchas causas, condiciones que se van dando lugar y que no caemos en esas acciones negativas. De hecho, la propia acción negativa depende de una motivación, de una intención, de un objeto al que nosotros cometamos esa acción, de la acción en sí, del regocijo. Depende de muchas causas, condiciones, muchos elementos que dan lugar a una acción negativa. Así que la propia acción negativa también es de originación dependiente. La propia acción negativa no existe por sí misma, porque depende de muchos elementos para que se dé lugar esa acción negativa. Y entonces, meditar en la vacuidad nos está ayudando también a eliminar nuestras acciones negativas. Y esto es una presentación muy, muy, muy general de los cuatro poderes oponentes. Tishibu de Tan and Tisha Javi in the Ta
Y para purificar nuestras acciones negativas es necesario estos cuatro poderes oponentes. Cuando nosotros aplicamos estos cuatro poderes oponentes, no hay nada que no seamos capaces de purificar. Bueno, entonces, en cuanto el método para generar la mente de la bodhicitta, para que surja la mente de la bodhicitta en nuestro propio continuo mental, se dice que hay dos métodos. Por un lado tenemos el método de intercambiarnos uno por los demás, y por otro lado tenemos el método de siete puntos, causa y resultado. Es, nosotros, pues, para que surja la bodhicitta, necesitamos, por un lado, porque la bodhicitta se conforma de dos partes. Por un lado, ese fuerte deseo de beneficiar al otro, lo hacemos con el objetivo hacia los demás. Y por otro lado, nosotros por eso mismo necesitamos alcanzar el estado de un Buda. Entonces hay dos objetivos, cuando hablamos de la mente de la bodhicitta, dos objetivos a cumplir. Uno, hacia los demás, y uno, que nosotros alcancemos el estado de un Buda.
Entonces, de hecho, lo que nos impulsa a alcanzar el estado de un Buda es ese fuerte deseo de beneficiar a los demás. Y para poder generar ese fuerte deseo de beneficiar a los demás, tenemos que comenzar primero, pues, reconociendo que todos los seres en alguna ocasión han sido nuestras madres. Y que como nuestra madre de esta vida nos ha cuidado con mucho cariño, si no fuera por nuestra madre no estaríamos aquí. Recordar que todos los seres han sido nuestras madres y cuando han sido nuestras madres han hecho muchísimos sacrificios por nosotros. Por ejemplo, un animal tan hostil como puede ser el tigre, el leopardo, hace muchos sacrificios por sus crías. Es capaz de matar un venado y no solo eso, sino que cargarlo todo el camino de vuelta para poder llevárselo a sus crías y que sus crías también puedan alimentarse. Incluso en muchas ocasiones la madre no se alimenta hasta que no se asegure que sus crías se estén alimentando. Y todo ese sacrificio, sacrificando incluso su propia vida para ser capaz de llevarle comida, alimento a sus crías y matar, y vemos en los documentales cómo matan con esa ferocidad, cómo pueden matar un venado o incluso uno pequeñito, lo que sea que pueda llevarles a sus crías. Y lo carga todo el camino para poder llevarlo. Entonces nuestras madres han sido extremadamente bondadosas con nosotros. Por eso, primero es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, después recordar la bondad de nuestras madres y una vez que hemos recordado lo bondadoso y todo el sacrificio y todo el trabajo que han hecho por nosotros, lo que toca es ese deseo por devolver su bondad. Y cuando deseamos devolver su bondad, entonces es como una madre que se ha sacrificado mucho por nosotros, pues deseamos estar con ella, acompañarla, cuidarla, si se siente mal, nos esforzamos para asegurarnos de que esté bien, porque reconocemos que ella ha sido extremadamente buena con nosotros, ahora lo que nos toca es devolverle su bondad. Y ya cuando tenemos estos tres puntos, entonces ya surge ese fuerte deseo por beneficiar a los demás. Y es cuando surge el amor, la compasión y la determinación. La determinación es ese fuerte deseo de tengo que hacer algo por los seres, tengo que liberarlos del sufrimiento, tengo que llevarlos a la felicidad. Y si se fijan, ya llevamos seis puntos. Por eso se le llama causa y resultado. Seis son causas que nos van a traer como consecuencia un resultado, y esa es la mente de la bodhicitta. La mente de la bodhicitta ya es cuando dices tengo que beneficiar a los demás y el único modo que tengo para beneficiarlos de forma verdadera es alcanzando el estado de un Buda. Entonces decides alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Y esa es la meta de la bodhicitta. Ese es el resultado que obtenemos de estas seis causas. Haciendo un total de siete puntos. Seis causas y un resultado. Entonces, tú sabes que solo un Buda es capaz de ayudar exactamente como cada una de las personas necesita y ayudarlas de forma última, de acuerdo a los deseos y necesidades de cada persona. Porque ahora, con la condición que tenemos, aunque queremos ayudar, mu en muchas ocasiones no somos capaces de hacerlo o no sabemos exactamente cómo ayudarlo. Entonces, siendo un Buda, sabremos cómo ayudar, ayudaremos de forma última y podemos ayudar de acuerdo al deseo y a las necesidades de cada una de esas personas. Y es así, son los siete puntos. Simjengi tuyama doji ta Kurang rangdun kake yomarwa Rangdun pangchani Ani shengi tuyandi pe tarchimba ta lungi zhubari Kurangi shengi tuyandu Ani sugu di Kunyi rba Shugu dan sugu ni Rangi tuyandu Ani chogi gu di Topsari Shugu di kante toprasana Pangja ganga pa pang Topja ganga tsui topja Dongwa nigi tuyandu Dongwa sungdo do do Chechen ta 니군 강급한 매우 수요사와 어른들 죽다 라는 거 저는 죽어도 좀 다가 되게 어리 딱
Chūgu di simjiangi ta tōngtūgu yōmāri bā, chūgu di simjiangi tōngtūgu yōmāri, chī tātā simjiangi tōngyāgu tōngtū, āni sūgu di, sūgi gu di, sūgu yōba di nāmba tēng yōmāri bā, sūgu yōba di nāmba tēng xēni, āni simjiangi ta tōngtūgu yādāng, o tīndēgi chī tō, sūgu di nyēmāri bā, chī tātā simjiangi tōngtū, sūgi gu di nāmba tēng xē, ta simjiangi ngā, dewa dāng dēnā sāmba dā, dūngi dā chēnā sāmba tīmā dō chī, xēba kā kē samzū yōmāri tā sāngi, 그리고 심지에 대화든 대나 삼바다 동해도 대나 삼바마도 당하는 주 심지에 동해도 대야가 탑람 제 대화든 대야가 탑람데 그때 두두지 제 제비이나 딱 상계다 제주 삼바디게 강가로 딱 예부 휴지 용고래 가부 휴지 용고래 간제수 용고로서는 코로나 주딱 간제 삼주디 다가라와 심지에 강가로 대화든 대나 삼바다 동해도 대나 삼바 삼주디만도 요마로와 ti yin du zhan ne ta ti tablam de zu ti dan tun bo qi ni de da ga bu yong ru wa ti sang ga ran zu cao pa du me de se yo le san jie da jie ju se bo zu ga bu chong nan ga ran zu li ya da pa kan jie ge wo pa du me ba da ni che wo pu ye da kan jie xie da ge wo ji be che wo se ya di san jie ga we che wo ti le la ge che wo ji yo ma le ge wo ji be che wo 산 jie da jie ju se bo zu ga bu chong yin na da pe me si be che wo li de na Entonces, los budas, ellos solo trabajan por los demás. Jamás están pensando en sí mismos. Jamás desean alcanzar el estado de un buda por sí mismo. Todo lo hacen por los demás. El pensar en sí mismos ya lo han eliminado. Solo piensan en los demás y trabajan en los demás. Y por eso alcanzan ese estado de un Buda. Esos dos cuerpos que forman el cuerpo de un Buda, el cuerpo de Dharmakaya y el de Rupakaya, esos dos cuerpos, el cuerpo de forma, también se llama el cuerpo de forma o el cuerpo de Dharma, de sabiduría, esos dos cuerpos los obtiene solo por trabajar por los demás. En ningún momento está pensando en sí mismo. Por ejemplo, el cuerpo de sabiduría o el cuerpo de Dharmakaya. Ese cuerpo se refiere a lo obtiene al haber eliminado todos los objetos de abandono, al haber logrado todo lo que se debe de lograr, de realizar, al haber obtenido la vacuidad, a eliminar todos los engaños y eliminar todos los oscurecimientos. Todo eso lo hace por nosotros, por los demás. Por los demás desarrolla su mente al punto máximo. Y sin embargo, ese Dharmakaya nosotros no lo podemos ver. Por eso tiene también el Rupakaya, el cuerpo de forma, porque con el cuerpo de forma nosotros podemos relacionarnos con el Buda, nosotros podemos verlo, percibirlo, escucharlo, gracias a ese cuerpo de forma. Entonces, el Buda obtiene tanto su cuerpo de forma como su cuerpo de sabiduría para nosotros, por nosotros, porque su único objetivo es eliminar el sufrimiento, liberarnos de todo sufrimiento y darnos toda la felicidad que nosotros deseamos, y solo trabaja para el beneficio de los seres. Entonces, cuando una persona logra desarrollar esta mente suprema de la bodhicitta, que es el servir por completo a los demás, todos los budas y bodhisattvas se alegran muchísimo cuando una persona logra trabajar en beneficio por los demás. Se sienten muy contentos de ver que alguien trabaja por los demás, porque todos los seres, al igual que todos nosotros, deseamos ser felices. Todos los seres no quieren sufrir, quieren liberarse del sufrimiento. En el momento en que nosotros trabajamos para liberar a los seres del sufrimiento, para dar a los seres la felicidad que tanto quieren, entonces todos los budas y bodhisattvas se alegran por nuestras acciones, y por eso acumulamos muchísimos méritos, por eso acumulamos muchísima virtud. Se dice que es el mejor ofrecimiento que se puede hacer. Sabemos que hacer ofrecimientos es un acto muy virtuoso, pero un ofrecimiento como este, que es trabajar por los demás para liberarlos del sufrimiento, para darles la felicidad,
Este tipo de acción de un bodhisattva es el mejor ofrecimiento que cualquiera puede dar a los budas, porque en ese momento los budas se sienten muy complacidos, se sienten muy felices, y no hay nada mejor que hacer felices o complacer a los budas. Y un buda se siente complacido cuando ve que uno trabaja en beneficio de los demás. Por eso es el mejor ofrecimiento, una acción que es solo para el beneficio de los demás. Es como para poner un ejemplo. Unos padres que son muy buenos y que quieren lo mejor para su hijo, y por eso lo van educando y le dicen: no, la ropa no la estropees tanto, cuídala, no digas mentiras, no te portes mal, no tomes lo que no te ha sido dado. Le está dando consejos para no hacer cosas malas. O también con el dinero: no desperdicies el dinero, ahórralo, en casa no le ensucies, trata de mantenerlo limpio, tu habitación, la casa, estudia. Entonces, de hecho, sabemos que los padres lo están haciendo por el bien de su hijo, para educar a su hijo. Por sus hijos le están enseñando todo esto. En el momento en que el hijo actúa de acuerdo al consejo de los papás, ¿cómo se sienten los papás? Pues los papás se sienten felices, muy contentos, complacidos. Ay, mi hijo me está escuchando, lo está haciendo muy bien, está siguiendo mis consejos, porque al final todos esos consejos son para los propios hijos, para que ellos estén bien. Y cuando ven que están actuando de acuerdo a sus consejos, los papás se sienten más que felices. Pues lo mismo pasa con los budas y los bodhisattvas, porque los budas y los bodhisattvas trabajan por los seres, quieren que todos los seres se encuentren con la felicidad, quieren que jamás sean separados de esa felicidad última, quieren que puedan encontrar, poder liberarse por completo de todo sufrimiento y jamás volver a experimentar el sufrimiento. Eso es lo que desean los budas y los bodhisattvas, y por eso nos dan instrucciones. En el momento en que alguien escucha sus consejos y actúa de acuerdo a sus consejos, entonces, ¿cómo se va a sentir un Buda, un Bodhisattva? Se va a sentir completamente complacido, porque todos los seres quieren ser felices, ninguno quiere sufrir. En el momento en que nosotros hacemos, por ejemplo, oraciones: ojalá que todos los seres se vean libres de sufrimiento, ojalá que todos los seres se encuentren con la felicidad que tanto necesitan, y lo pensamos y rezamos y hacemos acciones para que realmente se encuentren con la felicidad, etcétera, ya los budas y bodhisattvas se sienten completamente complacidos, contentos de ver que se está generando ese tipo de pensamiento. Y no hay mejor ofrecimiento que el poder
dar un pensamiento como este a los, de hecho sabemos que hacer ofrecimiento a los budas y bodhisattvas es algo muy virtuoso, pero cuando uno genera un pensamiento como este de liberar a los seres del sufrimiento y darles toda la felicidad, solo con pensarlo nosotros complacemos a los budas y esto se hace todo un ofrecimiento en el cual acumulamos una enorme cantidad de virtud, porque estamos escuchando los consejos de los budas y bodhisattvas y estamos complaciéndolos. Es volviendo a lo mismo del hijo. Si por el contrario el hijo es muy mal estudiante, no se pone a estudiar, tiene la habitación sucia, no recoge nada en casa, dice un montón de mentiras, no hace lo que le dicen a sus padres, entonces ¿cómo van a estar esos padres? Pues van a estar muy desilusionados, no van a estar con nada contentos con el hijo. Pues lo mismo pasa cuando nosotros no trabajamos por el beneficio de los seres, cuando nosotros decimos mentiras, cuando nosotros con una mente maliciosa hacemos daño, cuando hacemos daño a los demás, cuando mentimos, cuando robamos o cuando tomamos aquello que no nos ha sido dado, cuando utilizamos la palabra para separar a personas, para insultarlos. Todas esas acciones no van de acuerdo a lo que los budas y bodhisattvas desean. Los budas y bodhisattvas desean que todos los seres sean felices. Cuando nosotros actuamos de este modo, no estamos creando las causas de felicidad, al contrario, estamos creando causas de sufrimiento. Por eso es contrario a lo que los budas y bodhisattvas desean. Por eso mismo es una acción negativa. Y es una acción muy negativa porque vamos en contra de las mentes de los budas y bodhisattvas, de lo que ellos desean. ¿Otra pregunta? ¿De qué? Eso no es meditar, eso es estar pensando en algo y pues por eso se te ocurren los zapatos, pero no es meditar. Tanto
Es como, por ejemplo, decir, a ver, ¿dónde voy a comer hoy? En este lugar se come muy bien, debería ir yo a este lugar. O no, debería ir al otro lugar donde se come mejor, donde está más barato. Eso no llamamos meditar, eso es estar pensando. Koran gom gyaba yinsa, ne gom gyabdu di hamko kor samlo kor sonsa. Ane hopta kala hamko kor na di gomtan gyabo du gyabo mindu esa. Samshira gomske mare di gomse ya di nyumu ji kana simle penya ji samno tang gore mado ji. Tagas samno tang ze lo tate gomse mare. Nosotros llamamos meditación cuando estamos enfrentando a los engaños, cuando realmente estamos haciendo algo que beneficie a nuestra mente, que desarrolle ese potencial de nuestra mente. El estar simplemente así, pensando en nada y de repente los zapatos o lo que sea, eso no le llamamos meditar. Meditación es cuando nosotros buscamos desarrollar nuestra mente, algo que beneficie a nuestra mente. Tener claro que algo queremos destruir y algo queremos desarrollar. Entonces, por eso nos meditamos. Pero el ejemplo es solo tener ojos cerrados o que se nos ocurra un pensamiento u otro, o incluso cuando estamos pensando en algo que nos gusta mucho, eso no es realmente meditación, porque no es realmente lo que busca potenciar el beneficio de nuestra mente. Koran tampo di hamko kikola samlo tam ngemi pamaresa ine kom kya tu hopta kala samlo korson ale hamko kawatu pagitela du ane di chik chena ngune chena kom kya tu tingesi chewara tingesi mena tindos yongi yore pasa ti yongulo warwa. Sí, cuando no hay concentración, por eso se nos ocurren otras cosas. Vale, otra. Aquí había una. Ah, vale. Yo quería preguntar. Che, mesa. Oh, sí. Das sim su de pa me so ya, sim sang so ya. Tindichi gan san da na ta gom ya go jeure. Para cuando la meditación es para desarrollar los aspectos buenos de nuestra mente. Meditamos para desarrollar la bondad en nosotros. Para eso es la meditación, para sacar un fruto de ello, un resultado bueno. Mi pregunta era relacionada con originación dependiente. Se dice que existen tres tipos de originación, ¿no? Es decir, que todo surge o de un huevo. Eso no es originación, no, eso es eso. Ya, es otra cosa. Y también de forma espontánea. Eso no es originación dependiente. No, quiero hablar de la relación que hay en eso. Si hay una opción que se puede generar por generación espontánea, ¿cómo se combina eso con la originación dependiente? ¿Qué tan? ¿Qué? Verá, con ale, ¿qué? Ale, trul, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde la gorra? Amale, ¿qué? Sí, yo lo hago. ¿Quién es sí? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo se relacionaría entonces?
que sí, estaba legislación dependiente con la... Yuta, aquí en la tende, tienes que ir a Rangún y Chubá Reza. Rangún y Chubá Chubá Yoma, ¿verdad? Yo le tengo... Kaise chue le kiegi ore, ane kaise pama le kiegi ore, kaise konga le kiegi ore, ta di ke gugen ten, gugen ramindal ten kiegi ore ba. Rendu di na, ta rendu saya di na, ane tinde yoma yoma re, ramindal te a yoma ba. Eso se llama el nacer, no es de originación dependiente, se llama nacer. Puedes se puede nacer por calor, por mamás, aún así todo... Todo es por originación dependiente. Todo depende de causas y condiciones. Se puede nacer porque se forma un calor determinado que da lugar a que se forme un ser vivo. O también por la mamá que nace en el vientre de la madre, pero también sabemos por razonamiento lógico que es porque se presentan ciertas causas, condiciones que hace que en el vientre de la madre vaya creciendo un niño. O de un huevo, también el huevo no es que salga así, sino que es por causas, condiciones determinadas que van dando lugar a un nacimiento. Entonces, incluso los nacimientos, estos tipos de nacimientos, todos son por causas y condiciones que se presentan. Ya. Es espontáneo, se llama por el calor. Tengo una pregunta. Vamos a ver. Uno de los beneficios de alcanzar, de conseguir la visión de la realidad es la clarividencia. De la vacuidad, dices. Sí. Tompañitona, noche, togi repesa. Tompañigi, peyon yora, peyon chidi. Mushe, repesa. Tombañito, el ten, mushe, yo ya tiene, yo quiere, para la ciudad de tremendo. Entonces, hay algunos, puede ser que algunos al desarrollar la vacuidad también desarrollen la creencia. Hay otros que no necesariamente. Si no, tú y Madonna, mushe, yo ya tiene, yo ore, porque de hecho ya desde la calma mental, cuando uno desarrolla calma mental, ya tiene un tipo de clarividencia. Entonces se puede tener clarividencia sin tener la visión de la vacuidad. Pero lo importante es que ver cómo con el desarrollo de la visión de la vacuidad nos trae el mejor de los beneficios. El beneficio de desarrollar la vacuidad que nos ayuda a destruir los engaños. Por eso es que buscamos desarrollar la visión de la vacuidad, para destruir de raíz los engaños. Ya. ¿Cómo casamos, cómo relacionamos la visión de la vacuidad de Sunyata, tal como lo explica Rinpoche, con Mahamudra o Mahasandhi? Tandan tumbañi que con la sum. Sun son a tan tumpañi tan ya candes ya chagi candes rewa yoro a la can rewa kare reza tan don e que dije viene chagin que de se como de tumpañi que dije oro tan una tan de viene ani chagin que dije oro. Es muy sencillo. Cuando estamos hablando dentro de los sutras, se le llama vacuidad. Dentro del tantra, se le llama mahamudra. Por eso es que nos dicen en los textos que si uno desarrolla bien la vacuidad, está desarrollando bien el mahamudra. Y también por eso dicen, si uno desarrolla bien la visión de la vacuidad, entonces está desarrollando bien lo que es el Dzogchen. Por eso la raíz de lo que están hablando es de la vacuidad, la importancia de desarrollar esa vacuidad al principio, al medio, al final, la importancia de esa visión directa de la vacuidad. Ya. Para tener una percepción directa de la vacuidad, tal como la tiene María,
¿No es posible tenerla en el camino anterior, o sea, aunque sea instantánea? ¿Cuál camino anterior? Pero mientras estás tú practicando, haciendo la práctica, si en algún momento puede tener esa percepción directa, aunque sea inestable. ¿Cuando estás haciendo tu práctica normal? Pena se llama ganso de tombañi, tantan ganso papa que con la que se llora. Ane papa de en su tombañi topi llora. Tombañi cartu tongitua. Ane que sin ganso, pena se llama ganso, ñamlen chetu, con gato, en des top tugura pesa. Te la mian tugura, alemen de tuñi de llevar todo, llevar todo, ya tambo. 제발도 제발도 어디 군지 제세세네 이 튕기세야 돼봐 매우 차제 동원이기 되는 무슨도 또 없어요 연구로가 남양 용마래. No es algo que surja de forma inmediata ni instantánea. Tiene que ser después de un trabajo muy intenso en cuanto a una meditación. Es, ya llevas un trabajo muy desarrollado. Que llega un momento en que tienes un estado que se llama de meditación equilibrada, pero ya después de tener todo lo que es la calma mental, la visión superior, todo eso, llega un momento en que tienes ese estado de meditación equilibrada y es ahí donde puedes llegar a tener la visión de la vacuidad, pero es un trabajo muy intenso, no es que surja de repente cuando estás haciendo una práctica. Es para tener esta visión directa de la vacuidad que tiene un ser área, es porque ha recorrido un camino muy intenso antes, tuvo que haber recorrido unos caminos dentro de para llegar a ese camino de la visión, para tener esa percepción directa a la vacuidad. Es como, por ejemplo, si alguien quiere, no sé, ¿cuál es su ciego? Para, ¿cuál es lo vio mucho? Lleva todo de tunjin de ni ma da dan ten zi da kue ni ni todo de ni lleva todo lo. Tiene cumbi, che, ni, ni, tunji, nao, de pa, ye, gen, ni, muy sumdo, todo, pa, mo, yugo. Estamos hablando de un trabajo muy intenso. Ni siquiera es los seres arias, es aquellos que tienen ese estado de meditación equilibrada, donde están mucho tiempo. Ya tienen, no solo. Primero ya tienen lo que es la comprensión de la vacuidad a nivel conceptual. Eso ya lo tienen muy, muy, muy claro. Ahora lo que hacen es trabajar sobre esa concepción en un estado de meditación ininterrumpido, en un estado de calma mental, con esa visión superior, y entonces es enfocarse hasta que llegue un momento en que pueden tener esa visión directa de la vacuidad. Pero es un trabajo muy intenso. Pero si nosotros nos concentramos en entender cómo no es por sí mismo, cómo no existe por sí mismo, cómo todo es de originación dependiente, cómo lo que yo percibo no va de acuerdo al modo en que existen. Si nosotros ya comenzamos a trabajar con todas estas ideas, con estos conceptos, no, a nosotros nos beneficia muchísimo. Nos estamos acercando. Ya. Ya, ya. Yo sería pregunta, cuando hablamos sobre dependiente, causas y condiciones, ¿causa se refiere al karma? Tanante, Gyu tan, quien la tiene, Yongi Yoroa. Gyu la una le repesa. Gyu de la ta le dan le, ma imba ni ya yungo repena. Gyu de pena ne yungo reji que vala, Gyu de saben da, ta tiene chu dan, lu dan zu yungo va. Tunzu ta le karma que mal va. Raminda yore, Gyu sena. Hay diferentes tipos de causas. A algunas de esas causas se le puede llamar karma. Es que karma significa acción.
Entonces, algunas de esas causas sí se pueden referir al karma, a la acción, pero otras causas no necesariamente son karma, como por ejemplo una semilla. Una semilla es la causa para que salga una plantita, un brote. El que le pongas agua, el que le pongas abono, también son causas que se juntan para dar lugar a esa plantita. Y eso no es karma. Eso va. Tangan tu gyo sa, mi gyo sa chi se, le sa chi se se atenta, karma yin jimi chi yungurwa. Si gyu yin ze lo lo ta le ke se ti yunga yoma re. Si hablamos del karma, estamos hablando de acciones, acciones que son virtuosas, acciones que son negativas y que van a traer sus consecuencias. Eso es karma. Ahora, entonces, hay causas que pueden ser karma, pero no todas las causas son karma. Sin embargo, todo lo que es karma, todo lo que es acción, son causas. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Muchas gracias. Hacemos el ofrecimiento de mandala largo. Está en la página 12. Om Ben Sabun.